ecológico. Reto Pel de la Comunidad de Madrid. Arganda. 100.0 FM. Servicios informativos con Raquel García Reyes. 2:45, buenas tardes. El Ayuntamiento de Arganda publica el listado provisional de los admitidos al Plan de Empleo Municipal. Son 200 preseleccionados para esta quinta convocatoria. En los próximos días los candidatos serán citados para una entrevista personal y en el tramo final del proceso de selección serán 50 los finalistas. 50 personas que ocuparán un puesto de trabajo durante 6 meses desde el próximo mes de abril. Enseguida les contamos más detalles, pero antes el resto de titulares con Natalia Sánchez. El candidato a la alcaldía por el PSOE en Arganda avanza un nuevo compromiso con el municipio basado en la transparencia. Además de gestionar los recursos de los vecinos, los socialistas consideran primordial informar a los argandeños de lo que se hace con su dinero. Incendio en una vivienda de Campo Real se producía este miércoles a las 8 de la tarde. Aunque no hay que lamentar daños personales, fue necesario desalojar a 14 familias que residen en las casas colindantes. Rivas invierte más de 1.200 euros en limpiar pintadas en el barrio de Covivar. La empresa pública de recogida de residuos en el municipio y limpieza viaria Riva Madrid ha sido la encargada de eliminar las pintadas. Nos vamos ahora a conocer el tráfico en la comarca sureste de la Comunidad de Madrid. Conectamos para ello con la DGT, conexión que patrocina Olipes, en la actualidad un referente petroquímico internacional con presencia en más de 30 países. Olipes, High Quality Lubricants, le ofrece la información del tráfico. Carlos García Nuño, cuéntanos cómo están las carreteras. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta ahora sin incidencias. Afortunadamente en la carretera de Valencia se puede hasta ahora circular con normalidad, tanto en sentido salida como en dirección a Madrid capital. No hay ningún tipo de problema en ninguno de sus tramos. Nivel blanco, tráfico fluido. Olipes, High Quality Lubricants, le ha facilitado la información del tráfico. Vamos con la información del tiempo. Temperaturas suaves que se mantienen sin cambios notables. Continuarán los cielos soleados que se mantendrán durante todo el día. Hoy hablamos de mínimas de 7 grados y de máximas que llegarán a marcar los 23. En este momento en Arganda el termómetro marca 18 grados. Jueves 12 de marzo comenzamos en Arganda, como apuntábamos en titulares, y es que el Ayuntamiento ha publicado hoy el listado provisional de los admitidos al Plan de Empleo Municipal. Son 200 los preseleccionados a esta quinta convocatoria. Han sido seleccionados por los técnicos municipales que han valorado las solicitudes presentadas junto a los baremos establecidos. La relación de personas de esta primera criba puede consultarse desde hoy mismo en la web municipal y en el registro del Ayuntamiento. En los días sucesivos, los candidatos serán citados para una entrevista personal en el tramo final del proceso de selección. Indica el equipo de gobierno que el objetivo es favorecer la reinserción laboral de personas que se encuentran en riesgo de exclusión social. En esta ocasión la convocatoria trae una novedad en cuanto a requisitos. Así lo explicaba María Dolores Martín, concejal de empleo, en una entrevista ofrecida a nuestra emisora. Sí existe una novedad importante con respecto a las anteriores convocatorias del plan de empleo, que creo que es importante que resaltemos, y es que entre los requisitos de las personas que van a participar en este proceso de contratación, hemos modificado la fecha de empadronamiento, con lo cual en las ediciones anteriores era necesario estar empadronado en Arganda con fecha anterior a la de la aprobación del plan, que es el 5 de diciembre de 2012. En esta ocasión, a través de reuniones que hemos tenido en el Consejo de Desarrollo Local, hemos decidido modificar esta fecha de empadronamiento para dar la posibilidad a otras personas de que puedan participar, con lo cual será necesario estar empadronado en Arganda del Rey con fecha anterior al 1 de enero de 2014. De los 200 preseleccionados, se realizará una selección de un máximo de 50 finalistas para cubrir los puestos ofertados. 44 de las plazas se dedicarán a trabajos de mantenimiento, 2 trabajarán como informadores turísticos, otros 2 como auxiliares de información y 2 más como monitores de ocio y tiempo libre. 50 plazas, con lo cual con esta convocatoria serían ya 250 personas las que se han visto beneficiadas de un trabajo, que es en definitiva en lo que consiste el plan de empleo. Pero sí es cierto que si se han presentado ya, o sea, si han sido seleccionados ya en una convocatoria anterior, ya no tienen cabida dentro de este plan. Se ocupará el puesto de trabajo durante 6 meses desde el próximo mes de abril. Además, el 20% del tiempo de estos empleados estará dedicado a la formación para mejorar sus posibilidades de reintegrarse al mercado laboral. Más noticias. El candidato a la alcaldía por el PSOE en Arganda avanza un nuevo compromiso con el municipio basado en la transparencia del consistorio local. Además de gestionar los recursos de los vecinos, los socialistas consideran primordial informar a los argandeños de lo que se
hace con su dinero. Escuchamos a Guillermo Ita, candidato a la alcaldía por el Partido Socialista en Arganda del Rey. Este es otro de los compromisos que estoy rubricando con Arganda. Es una serie de compromisos que me obligan a mi actividad cuando sea alcalde del municipio y que tienen que ver con la gestión que vamos a realizar en el municipio. Son medidas que se tomarán inmediatamente después de la toma de posesión del 13 de junio, porque pienso que la democracia se basa en la transparencia y los ciudadanos tienen mejor oportunidad de elegir si conocen en profundidad qué se hace en las administraciones. Este compromiso, que es el tercero que firmo, como digo, tiene que ver con la limpieza y la transparencia en la gestión del Ayuntamiento de Arganda. No son medias tintas, lo que suponen es efectivamente que los vecinos y vecinas se puedan asomar a lo que ocurre dentro de su ayuntamiento y que conozcan todo lo que ocurre dentro de él y cómo y en qué se gasta su dinero. Estas medidas tienen el objetivo de dar una transparencia total al municipio. Por ello, se comprometen a publicar la lista de proveedores y contratistas del ayuntamiento, además de crear una comisión de vigilancia para esas contrataciones. Sí, son medidas que tienen que ver con el conocimiento que tienen que tener los vecinos de en qué se gasta su dinero. Queremos saber, el vecino quiere saber, cuáles son los contratistas que trabajan con el ayuntamiento, cuál es la ejecución del presupuesto efectivamente que se vea realizando, cómo se hacen los concursos de contratación para firmar con las empresas que realizan actividades en el Ayuntamiento de Arganda, vigilar las contrataciones que se realizan a través de una comisión que se forme en el Ayuntamiento y que tenga potestad para revisar todos los contratos que se firman por la Administración, creación de un portal que haga transparente completamente al Ayuntamiento, en el que se conozcan todos estos datos y en el que los vecinos puedan preguntar directamente si no encuentran una información, para que el ayuntamiento tenga que responderles obligatoriamente y explicarles en qué se está gastando su dinero. Ita considera que ya ha terminado el tiempo de los ayuntamientos opacos y que gestionan los recursos a puerta cerrada sin informar a los vecinos. En fin, ya digo, todo son medidas para que el vecino sepa en qué se está gastando su dinero, pero en qué se está gastando su dinero hasta el último céntimo, en qué, cómo, en qué tiempo, con qué empresas. Yo creo que la transparencia es algo fundamental para las administraciones. Han terminado los tiempos en los que los ayuntamientos, las administraciones eran cajas negras en las que los vecinos lo único que hacían es pagar sus impuestos y ver los resultados, pero sin saber qué ocurría dentro. Yo creo que esto es la democracia, el saber en qué se gestiona, en qué se gasta el dinero, cómo se produce la gestión y quién trabaja con el Ayuntamiento de Arganda. Incendio en una vivienda de Campo Real se producía este miércoles a las 8 de la tarde, aunque no hay que lamentar daños personales. El aviso de emergencia indicaba la propagación de un fuego en una vivienda ubicada en la calle Berlín a la altura del número 7, una casa situada al sur del municipio de Campo Real. Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de bomberos y una escala de la Guardia Civil, también efectivos del SUREM. Nadie resultó herido ni intoxicado, sin embargo fue necesario desalojar a 14 familias que residen en las viviendas colindantes. Ha sido necesario administrar oxígeno a 5 personas que habían inhalado el humo del incendio. Al parecer, el fuego comenzó en un dormitorio de la vivienda que resultó bastante afectada. Los bomberos, una vez apagado el fuego, procedieron a ventilar el portal y a revisar el resto de las viviendas por si hubieran sufrido algún daño. En este momento no se han apreciado esos daños estructurales en el bloque. Cambiamos de tema. Rivas invierte más de 1.200 euros en limpiar pintadas en el barrio de Covivar. La empresa pública de recogida de residuos en el municipio, limpieza y mantenimiento de parques y jardines, Riva Madrid, ha sido la encargada de eliminar las pintadas. Este proceso no es algo aislado, sino que se realiza de forma usual en el municipio. En este caso han sido casi medio centenar de paredes las adecentadas. Nos lo cuenta José Gómez, director de Riva Madrid. Sí, bueno, no. Esto forma parte de lo que es el proceso habitual de limpieza de pintadas en Rivas. Lo único que ocurre es que en esta zona realmente había, pues, un poco algunas pintadas más, ¿no? Es decir, había bastantes paredes un poco más manchadas. Y bueno, pues hicimos un proceso un poco de estar más atentos a esta zona de Rivas, ¿no? Y bueno, pues es una parte más, aunque tenemos en todo Rivas, hemos quitado bastantes pintadas, ¿no? Como servicio. Para realizar la limpieza de estos destrozos se lleva a cabo un proceso detallado que cuenta con agua a presión.
el servicio de quitapintadas lo que hacemos fundamentalmente es mirar los paramentos, es decir, dónde están hechas las pintadas. Entonces, dependiendo del paramento, si es un ladrillo visto o otro tipo de paramento, pues lógicamente se tiene que utilizar o un producto de limpieza determinado o incluso lo pintamos directamente, que es lo que estamos haciendo en muchas de las pintadas que existen actualmente. Entonces, tenemos un equipamiento que es una hidrolimpiadora, que es una lanza que saca el agua a presión, y con este agua a presión hacemos la limpieza de todo lo que es el paramento, y si es posible. Donde no es posible, pues lógicamente utilizamos la pintura. En estos momentos tenemos dedicadas a una persona, y en momentos, en situaciones determinadas, incluso hay un apoyo de otra más. Y bueno, pues esto es un poco el servicio que se viene desarrollando a nivel general. Según el coordinador de Riva Madrid, estas pintadas cuestan a los vecinos ripenses alrededor de los 45.000 euros anuales, que ya incluyen los salarios de los trabajadores. Nosotros, con la dedicación que hemos comentado antes, en este barrio en concreto, en Covivar, en el año 2014 le dedicamos 8.718 euros, y en el año 2015, que en los meses que llevamos, le hemos dedicado 1.238 euros. El coste total en Río Herbacia Madrid está en torno a los 45.000, 47.000 euros. Ahí entra, lógicamente, el salario de las personas que tenemos dedicados a quitar las pintadas y a limpiar las paredes, y también los productos y la pintura. Yo creo que con el servicio que se da con respecto a la limpieza, tanto de fachadas y paramentos, a nivel ciudadano, yo creo que hay un gran reconocimiento de ellos, y que la eficiencia es bastante importante respecto al coste que tiene. Yo creo que es un gran servicio. Además de trabajar para el ayuntamiento, la empresa Riva Madrid realiza labores de limpieza en edificios privados y zonas comerciales que corren a cargo de los particulares. Mira, nosotros el criterio que se nos ha marcado desde el ayuntamiento es que se quiten todas las pintadas que den a fachadas, de zonas, de tanto edificios públicos como privados. Y en ese sentido, pues bueno, vamos limpiando y realizando todas las pintadas. Lo que están en zonas comerciales, o determinadas zonas privadas, son ellos los responsables de quitar las pintadas. O sea, me estoy refiriendo a zonas no residenciales, o sea, que estamos hablando de otro tipo de zonas. Por ejemplo, pues hemos quitado las pintadas de acuerdo con ellos en la iglesia Santa Mónica o con tres centros comerciales. Entonces, eso lo que venimos haciendo es un contrato, y normalmente lo viene pagando su seguro, de estas zonas. Por lo tanto, en resumen, nosotros como obligación nos dedicamos a lo que son las fachadas, fundamentalmente de zonas residenciales, de viviendas y de edificios públicos. Y el resto, lógicamente, pues lo presupuestamos y se cobra a seguros o a lo que son un poco todos los privados, ¿no? Más noticias. El Ayuntamiento de Arganda y Ecoembes ponen en marcha una iniciativa para concienciar a los vecinos de la importancia del reciclaje. Desde este miércoles y durante 3 días, varios puntos informativos se reparten por el municipio. Se pretende insistir en la importancia de una acción tan sencilla como separar y clasificar los desperdicios que generamos en los diferentes contenedores: plásticos, papel, restos orgánicos y vidrio. La iniciativa se marca en una campaña que lleva por nombre Reciclar son 2 segundos, pero lo que queda es para siempre. Está promovida por la Comunidad de Madrid y la Federación de Municipios de Madrid y permanecerá en Arganda hasta este viernes. Los puestos han sido instalados en la Plaza de la Constitución y en la Plaza de Extremadura. Se pueden visitar de 11 de la mañana a 4 de la tarde. El año pasado, con el reciclaje de papel y cartón, que aumentó casi un 4% respecto a 2013, los vecinos y vecinas de Arganda salvaron de la tala alrededor de 4.500 árboles, según la información ofrecida por el consistorio. Más cosas. Arganda del Rey acoge 2 espectáculos este fin de semana en el Auditorio Montserrat Caballé. El sábado podrán disfrutar de la obra Misántropo, dirigida al público adulto, y es una actualización de la representación de Molière, que denuncia el juego de la sociedad, de las apariencias y la hipocresía social. Esta ha sido una de las obras más apreciadas en el Festival de Teatro Clásico de Almagro. Su producción y lenguaje provoca continuas sonrisas en el espectador, y además hace que nos planteemos si queremos seguir cayendo en esta estrategia social. Por otra parte, la representación del domingo está destinada a niños de 5 a 12 años, aunque los acompañantes también disfrutarán de la puesta en escena. El espectáculo se titula Brava y combina danza, mimo y títeres. Esta obra forma parte de Teatralia y cuenta la historia de una chica que pasea por calles donde las cosas no son lo que parecen. Este Festival Internacional de Artes Escénicas para Niños y Jóvenes cumple 19 ediciones. Javier Díaz es el concejal de Educación y Cultura en Arganda. Pues mira, a partir de 5 añitos. Las obras que estamos trayendo nosotros, mira, la del domingo pasado fue para de 3 a 8 años,
Y las que vamos a traer ya para estos dos días que he dicho, que son el 15 de marzo y el 29, están recomendadas para 5 a 12 años, aunque después son espectáculos maravillosos, con una puesta de escena muy plástica que a todo el mundo gusta y cualquiera puede ir a ver. Así que abuelos, padres, niños y jóvenes pueden ir a verlo. La programación completa de esta 19ª edición del Festival Internacional de Artes Escénicas para Niños y Jóvenes está disponible en www.madrid.org/teatralia. 1:59, a esta hora queremos indicarles la farmacia de guardia que estará abierta hoy en Arganda. Es la que se encuentra en la calle Juan de la Cierva, número 20. Y hasta aquí nuestra información diaria correspondiente al sureste de la Comunidad de Madrid. Volveremos a tomar el relevo mañana a eso de las 12:30 con Medios Días en la Onda, dirigido y presentado por Jorge Plaza. Ahora les dejamos con más noticias, noticias nacionales e internacionales. Que pasen una buena tarde, noticias de las 2. Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias. Interior y Justicia prometen investigaciones para determinar qué error permitió la huida del etarra Plazaola. Poco le importará al terrorista que debe estar ya a miles de kilómetros de distancia.